Este es el pipián. Este pipián tiene los palitos. Tiene los palitos, tiene de rodada y tiene de... Acá están los... Estos son, ahorita les voy a presentar los nopalitos. Aquí ya los voy a avisar, ya esto ya va también. La leche de la ranita aquí, mira. ¿Ves? No crean que es leche de rana, no. Es leche de una vaca que le dejemos la rana. Aquí ya están los bleos y las verdolagas cocidas. Ya le voy a echar el guisado aquí, miren. Le voy a echar cebolla, ajo y leche. Ahí está. Ajá. Una. Dos. Esta es para la agua de chúcata de mezquite. Entonces, aquí le voy a echar. Entonces, aquí va, le voy a echar más. Y de aquí voy a sacar la chucata. Qué pegajosa puse. Esta es la chucata de mezquite. Aquí está. ¿Ves? Esta es la chucata de mezquite. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer. Aquí andamos un poco rebusones de trastes. Voy a tener que llenar esta botella con... Aquí va. Ahora voy a echar aquella otra. También aquí para llenar esta botella y luego llenar aquella otra. ¿Qué te hace falta? Bienvenidos, mi gente, a un capítulo más de esta serie Dominada Sonora, en donde ustedes ya han visto algunos municipios que hemos estado presentando, porque nos organizamos y nos jalamos a la sierra, al río. Bueno, hemos andado en un sinfín de municipios y aquí nos toca ahora estar en casa, Babiácora, Sonora, con puros amigos. Así es. Bueno, para la cocina, hoy queremos presentarle en este capítulo un episodio como de toda la gastronomía que nos representa, estimado pastor, en el sentido del arrastre cultural que hemos traído. Porque todo esto que nos va ahorita a presentar usted, desde Usabra lo trae. Desde el rancho Usabra. Platíquenos un poco qué vamos a ver, qué vamos a comer. Pues, primeramente, la comida. Sí. Primeramente acá está unos riquísimos y sabrosos quelites. Se llaman bledos con verdolagas. Sí. Miren, aquí están, miren. Esto es. Uh-huh. Acá tenemos un exquisito y sabroso pipián, que es de nopalitos, bledos, verdolagas, chile colorado, ajo, cebolla. Acá. Ajá. Es pipián este. Ok. Sí. El pipián, todo lo que se hace en base a chile. Sí. ¿Sí? Sí. Y en base a hierbas. Sí. Nopalito. Sí, pues con... o sea que estas son cosas, son comidas que nosotros allá son de la sierra, pues de monte, de campo. Sí. Del campo. ¿Y es? El nopal se da en el campo, el bledo en el campo y la verdolaga también, y acá en las milpas también la hace sola. Ok. Ahora les voy a presentar las... Un exquisito y sabroso dulce de uva lama. Ay, ese era el especial. Miren, este, por ejemplo, lo podemos encontrar en cualquier campo, en cualquier calle, las hierbas.
pues ahora sí que nosotros le decimos matas, aquí específicamente le decimos lo que es bledo o quelite. Y abuelada, se me hizo agua la boca. Acá les voy a presentar un sabroso. Entonces acá lo vamos a poner y le vamos a, miren, dulce de Ubalama, sí, qué elegante, así es. El yaqui de la coneja, qué este, barbaridad. Este es, por ejemplo, aquí, estos son los Ubalama. ¡Eh! ¡Yo quiero Uma! Mira, mira, miren. ¡Ah! Miren, estas son las Ubalama. También son del campo. Se dan en la sierra. Y ahora pues ya después acá también en los pueblos la usan también como lujo, como árboles frutales, lo que las están. Pero este es original de la sierra, silvestre, por decirlo así. Este Ubalama es muy difícil, es decir, que es como el chiltepín que antes nada más se daba en la sierra. Ahorita escasamente ya es una fortuna encontrarse, sí, con Ubalama. Sí, sí. Y ya aquí le quiero decir a la gente que me ha estado viendo, que ando revolviendo, ¿qué será? ¿Qué será? Es chúcata. Es una chúcata, sí. Nada más que es chúcata congelada que nosotros teníamos ahí para hacer agua de chúcata. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita ya no es tiempo de chúcata, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ni de péchita. Ni de péchita tampoco. Ahora, ahorita les presenté, por decir así, les presenté, por decir así, una chúcata completa. Ahorita ya se las voy a sacar. Mira qué pulso tengo ya. Ay, si tengo buen maestro, mira, pues. Préstame, acá va a salir la chúcata. La chúcata es el chicle de monte que nosotros le decimos. Ah, sí. ¿Usted le dice cómo? Chúcata de mezquite. Chúcata de mezquite. Acá está la chúcata, mire. Esta es la chúcata, sí. Perlosa. Sí. Mira, el chicle de monte, lo que te dura todo el día. Macando lo puedo durar todo el día. Sí, sí, como no, así es, así le dice. Y es medio dulce. Sí, sí. Así es. Pero lo que tiene cosas sin igual aquí es el olor Ubalama. La Ubalama. Ahora, pues. No quiero saber cómo sabe eso. Si gustan, pues pueden comer allá y luego ya el postre, o el postre primero, como ustedes gusten. Excelente, mi gente. Y quédense con nosotros porque también le vamos a presentar lo que es el batarete. Órale, pero ¿cómo la vamos a hacer? Ahorita lo vamos a hacer, mi raza. Quédense con nosotros. Pues miren, mi gente, ya llegamos aquí al punto donde nos tenemos que servir lo que es, pues, los benditos recursos que nos manda Dios. Pato, nomás recuérdenos, por ejemplo, no hay allá unas matitas de estas, como se veían antes. Sí, hay aquí. A ver, vaya por ellas. Miren, mi gente. Todas. Sí, estos son quelites. Los quelites, usted se los puede servir o los puede hacer. Hasta incluso pinole le puede echar. El quelite le puede echar incluso a hacerlo pipián, ¿verdad, pastor? Sí, también. Este es el quelite, pues. Sí, y esta es la verdolaga. Y esa es la verdolaga. Sí. ¿Qué saben? Sí. Uta. Sí. Entonces. Y acá, pues, por ejemplo, aquí es quelite y verdolaga. Pero este tiene otra composición porque es pipián. Tiene los palitos, tiene verdolaga y tiene quelite bledo. Sí. Sí. Entonces tú sabes, te quieres servir de las dos cosas, hay para que pruebes. Y no es amenaza, no, me voy a servir de las dos. Órale, seguro, pues seguro que sí. Oiga, pastor, le digo que la gente este lo ha comido un poquito más molido, con moledor, no, ya no, le echa, pero, frijoles, ¿eso qué es? Pero es que esto yo estoy presentando lo de antes. Antes nomás así, a machetazo limpio. Así por nomás, decir así, nomás lo que había, pues. Porque no había licuadora en sus tiempos, electricidad. Sí, por eso. En aquellos entonces no había licuadoras, no había electricidad. Lo que hacíamos nosotros, hacíamos unos palos que el otro día traje uno, que le decíamos almidex, para moler estas cosas. Sí. Sí. Que no hubiera sabido, lo hubiera traído para hacerlo, sí, así, para machacar. Sí. Sí. Y este nomás le puedes hacer con la tortilla así o sí, te lo puedes comer delicadamente. Si le quieres echar chiltepines a los quelites. Este se lo voy a llevar a un vaquero que tengo muy hambriento ahí, que va bajando de la sierra. El vaquero Mike. Mire, Mike. ¿Y tú? ¿Cómo lo reciben los amigos? Gracias. Yo ahorita voy a vérmela por mí. Ajá, pero tortilla, no le traje tenedor, pero sí dos tortillas. Y si ocupa esta tortilla, le traigo otra. Muy está bien, gracias. ¿Ya había probado estas cosas? Sí, cómo no. ¿Y esta arma letal que tiene aquí? Ese es para que dé hambre. Esto es asadón, mi gente. Con esto nosotros limpiamos lo que es la hierba. Y fíjese, pastor, curiosamente, sí, que limpiamos esto en la milpa. Le quitamos sí, esto. Sí, es un quelite que, o sea, comida que para nosotros, que a nosotros mismos los agricultores nos estorba.
Porque este no nos deja que crecer. Mande, sí, este ese, es. Ese es el quelite. Este lo arrancamos, lo tiramos. Ya otras veces les he presentado otro quelite. He presentado otros quelites que también la madre naturaleza nos los da, pero ese es de otoño-invierno y este es de primavera-verano. ¡Ajá, Dios! Ah, sonó muy... Sí. ¿Cómo la ves? Una tienda que vende primavera-invierno. Sí. Sí, pues como ropa calzada, novedad. O sea, sí. No, pues, por ejemplo, este nace en primavera, pues. Sí. Primavera y verano. Y le digo que para esto es el azahón, para destruir lo que mi tata Dios nos manda para... Mira. ¿Por qué? Porque, pues, nace sola esa semilla, no es todo, para la cosecha de este azahón. ¡Trae, viejo! Ay, ¿por qué crees? Mira. Pues así es. ¿Sí? Órale. Este es el que da hambre, raza. Pues de esta manera vamos a pasar a degustar estos ricos alimentos. Quédese con nosotros porque ahorita falta la estrella de este show, que es el batarete. Ahorita va a ser, ahorita va a ser. Entonces aquí estoy machacando la panocha para hacer un riquísimo y sabroso batarete. Acá está. Ahí está machacada. Ahora la voy a echar aquí para que se haga la miel y en el agua. Una, dos, tres, cuatro cucharadas de agua para hacer el batarete. Ahí está. Y mire, mi raza, ¿a qué sabrá? Ustedes dirán, esa agua de chúcata que hicieron esta gente. Bueno, sabe, pastor. La de Ubalama sabe buenísima, ¿no? Mira, la de Ubalama, el agua de Ubalama sabe muy buena, pero la de Yucatán, qué cosa tan buena. ¿Cuál le gusta más a usted, la de Ubalama o la de...? Pues la de las dos, como yo todo. ¿Sí? Es más, si la Ubalama yo la pongo a secar y casi todo el tiempo estoy. Compa Nacho Benítez, cómase. ¿Le sirvo, viejo? Sírvame, por favor, compa Alejandro. ¿Quiere berros, verdolagas, nixtamal? ¿Qué es esto, compa, según usted? Mientras lo prepare el yaqui, yo me lo como. Estos son bledos, viejo. Gracias. Y verdolagas. Es decir, hierba. Compa, hombre, fáltala. Ay, ¿qué pasó? Chilito. Qué bueno, porque ahorita voy a agarrar la cultivadora y voy a sacar un surco de punta a punta. ¿Ah, sí? Sí. Y yo voy a sacar otro surco. Gracias, de punta a punta, pero con el asado. Esta es la vida del vaquero y del agricultor. Mira. Son las bondades que podemos recibir. Y la paz que Dios nos da al comer estos platillos. Nosotros decidimos si vamos a tomar el agua de Yucatán o vamos a tomar el agua de Ubalama, mi raza. De esto se trata este bonito capítulo de la serie Sonora, aquí en el estado de Sonora, aquí en Babiácora, aquí en casa. Viejo, dicen que en el monte, si no traes cuchara, debes de traer muchas tortillas. Y dicen que en la tierra come mejor. Ah, sí. Así es. Sí. Ahí nomás, mi gente. Presentándoles la gastronomía de rancho. ¿Cómo está? Exquisito. Le puedo apostar que más de 10 personas recuerdan esta bonita comida. El caldito, viejo. Prueba el caldito. Ay, mira, este es el pinole. Este. El batarete, pastor. Sí, así es. Mira. Que es hecho a base de pinole. Y panocha. Y se le echa una poquita de sal. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir? ¿Cómo está la situación? Sí, hay más o menos. Hay, que sí. Le diga a la gente, pues. ¿Cómo le recomienda la receta, pues? ¿Cuántos gramos? ¿Cómo está el rollo? Para hacer un kilo de pinol. ¿Cuántas panochas? Como unas tres. ¿Y agua?
2 litros de agua. Y para adentro. Y vamos, una poquita de sal, que le vamos a meter la sal. Oiga, pastor. ¿Y este era el postre de ustedes antes? Sí. ¿Dónde lo aprendió a hacer esto? Pues allá en mi tierra, en San Pedro, en el rancho, en Usabra. La Montosa también hacía mucho de estos tarecos. ¿Ah, sí? ¡Qué chulada! Y aquí todavía falta. Se hace batarete también con queso. Sí. Se le puede echar queso acá. ¿Y esa qué sabrá? Habrá que probarlo. Vuelta, espérame. Pues ahí nomás con la gastronomía del yaqui, de la coneja, que representa la tradición, la cultura y la historia de los ayeres. Estamos aquí presentándoles un episodio de la gastronomía de rancho, de la gastronomía de monte. Bueno, como usted quiera ponerle a este capítulo. Así es. Miren, mi gente, aquí está la chúcata que nos quedó. Agua de chúcata fue lo que hoy nos tocó. Mira nomás. Órale. Órale. Puro power. Órale. Esta es agua de Ubalama, raza, de Ubalama. Miró. Ay. Hecha por el yaqui y la coneja. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ahora aquí va el batarete. Oh. Le voy a quitar esta Ubalama para llevármela y comérmela ahorita. No, pues te llévate todo. Echeme un poquito de batarete. Mírame, le voy a poner una variadita. El batarete está hecho a base de... Ahí está. Espinole. Piloncillo. Y un poquito de sal. Y un poquito de sal. Y abuelada. Y abuela. Vamos arriba. A brindar. Hola, saludos. Hola, buenas amistades. Aquí anda Mikey haciendo un tejabán. Vaya a quedarnos a dormir aquí en el campamento. Qué sabroso salió. Pruebe el... ¿Cómo se llama? Está caliente abajo. Agárralo a la asa. Hey. Pues ya para despedir este capítulo, mi gente, nada más queríamos mostrarles un poco lo que es la gastronomía, cómo nos mueve, cómo nos ilusiona, cómo nos mantiene evidentemente fuertes, sin hambre, y sobre todo nos puede ayudar a expresar del Sonora del que venimos, del Sonora que representa el yaqui y la coneja y muchos de ustedes, porque antes nomás sabía lo que encontrábamos. Les estoy demostrando antes que de cómo nos defendíamos antes para torear el hambre. Así de es. Las comidas que hacíamos, que nos hacían nuestros abuelos, nuestros antiguos también. Así como quiera llenábamos la pancita, pero andábamos más o menos. Se defendían del hambre. Del hambre. De una manera rústica, de una manera artesanal, porque no había... Pues nada de lo que hay ahora, evidentemente no, pero el conocimiento de ustedes, saber qué sí comer, qué no comer, sí. Y pues ir experimentando, porque sí, ha habido muchas plantas que pues no se comían. No, pues sí se comían, sí, hay muchas plantas en el monte que yo la como. Por eso está tan flaco. Así es, por eso soy. Así estoy flaquito. Flaco. Vamos a empezar a comer hierba. Así es. Sí. Mi gente, les agradecemos mucho que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan comentando, dando like. Yo soy su amigo Alejandro Corrales Félix y aquí seguiremos recorriendo el estado de Sonora, dándoles a dar a conocer la cultura, la tradición y la historia que honra del ser sonorense. ¡Ánimo, mi raza! ¡Puro orgullo sonorense! ¡Qué barbaridad!